Muchas gracias amigos televidentes por estar en sintonía del canal parlamentario y el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir Es Salud. Usted ha escuchado hablar, amigos televidentes, de los estilos de vida saludable ¿Qué implica un estilo de vida saludable y en qué nos puede ayudar un estilo de vida saludable para mejorar nuestra calidad de vida? Ese es el tema del día de hoy, y para ello hemos invitado a la doctora Mar Ecaterin, Ecaterina Lanzas, quien es epidemióloga del Centro de Salud Francisco Huitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Buenos días, doctora. Un es un placer tenerla para hablar de este tema tan fundamental que tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la salud emocional. Tiene que ver con los estilos de vida para prevenir las enfermedades. Pero quiero primero, doctora, que me explique en qué consiste en los estilos de vida saludable. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud y la eh, Organización Panamericana de la Salud respecto a este tema? Eh, salud para la Organización Panamericana de la Salud, para la OMS también. Salud no es más que el bienestar físico, psicológico y mental. Que incluye un ambiente sano de vida de las personas. Este, estilos de vida celulares no son más que, que hábitos tomados en cuenta a diario para mejorar la calidad de vida de las personas, uh -huh. del ser humano como tal. Este, tomamos en cuenta desde lo psicológico, lo físico, lo orgánico del cuerpo como tal, o el medio ambiente en que se desarrollan las personas. Esto tiene que ver, por ejemplo, doctora, con estilos desde el momento en que nos levantamos desde el momento en que nos dormimos incluso ¿eh? o sea, sí. establecer no hacerlo costumbre pero sí llevarlo más eh. más o menos acorde para que prevenir incluso enfermedades porque por ejemplo una persona que se duerme a altas horas de la noche altera su, 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 su los entorno. estilos de vida tienen que ver desde los horarios de dormir de levantarnos como tú lo acabas de decir la verdad es que las personas tenemos hábitos errados de vida que vienen a corromper o alterar nuestro estado de salud. Este, hábitos de, de ritmo circadiano, el ritmo de dormir y levantarnos. Lo lo, lo lo óptimo para que una persona tenga buen, que su cuerpo descanse, son ocho horas dormir. Entonces se tiene que calcular el tiempo que uno tiene que dormir, desde el consumo de té, el consumo de gaseosa, el consumo de café, el consumo de alimentos. Los estilos de vida vienen, uh, tienen que ir acompañados desde un buen sistema de salud, como tal, desde que yo vaya a un centro de salud, que yo sea chequeado consecutivamente, uh -huh. que yo tenga exámenes consecutivos en periodo uh -huh. establecido que yo tenga un estilo de vida que no sea sedentaria, el sedentarismo que va en contra de la salud cardiovascular como tal, o la prevención de los infartos, o prevenir enfermedades como tales que afectan el cuerpo, la diabetes, el azúcar, que comúnmente conocida como el azúcar, eh, las presiones arteriales, las la enfermedades coronarias o del corazón, las enfermedades vasculares como la insuficiencia vedosa, que se pueden prevenir o ayudar que sean menos los síntomas menos agresivos con el, la vida sedentaria. Usted ha dicho algo muy importante, doctora, y es que el hecho de visitar al doctor no solamente porque estoy enfermo, sino también como un estilo... Un chequeo paralelo. Un chequeo como niño sano, porque es hoy simplemente... Correcto. Hoy implementa el MINSA en los niños. Pues. Recordemos que el Ministerio de Salud tiene un sinnúmero de programas. Tenemos el programa de PAMOR, que es para el, el programa para los niños menores de 5 años, donde el, pro, el programa no viene únicamente para tratar a los niños enfermos, sino viene para dar seguimiento desde los más chiquitos, desde los recién nacidos, desde el vientre de la madre, para que ellos tengan un crecimiento oportuno. Eso es va, desarrollo psicológico, desarrollo psicomotor y desarrollo orgánico y ese ese programa de cierta manera debería ser puesto en práctica en los adultos de cómo de que el med, de que las personas no visitemos al médico únicamente cuando cuando ya estemos orinando mucho tengamos mucha sed y tenemos pérdida de peso que es polidixia, polifagia y poli, eh, poliuria entonces el paciente qué estás pensando en azúcar Uh -huh. eh, porque se me, me sirvan los oídos y tengo dolores de cabeza intenso desde hace tres semanas. ¿Vos qué pensaste? Estás pensando en hipertensión arterial. Porque vamos a visitar al médico hasta que ya tenemos los síntomas y no antes, para que nos hagamos un chequeo consecutivo. Recordemos que los estilos de vida va, como te dije, desde buena alimentación. Desde la medicina preventiva, recordemos que actualmente el Ministerio de Salud junto con el gobierno aplica la medicina preventiva. La uh -huh. medicina preventiva que viene a ser muchísimo más barata que la medicina curativa. Ese es el modelo. Es el modelo MOSAP. El modelo MOSAP. Mosa, Mosa, Mosa. ¿Por qué? Porque el modelo MOSAP saca la salud. Fuera de los muros de las de la unidades, de los centros de salud, de los puestos médicos, hacia la comunidad, acercando el servicio de tal manera que apliquemos la medicina preventiva, con charlas, con educación, clubes de crónicos, clubes de diabéticos, clubes de embarazadas. Doctora, no solamente en el hogar se pueden establecer vida, estilos de vida saludables. ¿Qué otros lugares nosotros tenemos que tener en cuenta para llevar estas formas de vida? Adecuadas pues. El del trabajo, uh -huh. en la escuela, en las amistades, cuando estamos en los círculos de amigos, tenemos que establecer estilos de vida saludables. Recordemos que los estilos de vida saludables van desde buenas relaciones interpersonales. Uh -huh. No tener, hiciste si un comentario afuera de cámara, las relaciones tóxicas. Uh -huh. Las relaciones tóxicas no solamente podemos tomarlas como relaciones, perdón, de amoríos, también tenemos las relaciones de amistades tóxicas eso viene a afectar nuestra nuestra salud mental y nuestra salud psicológica desde el trabajo que aprendamos a que bebamos menos café y vamos más fresco mm. desde la casa que aprendamos de que desde el colegio actualmente recordemos que en las escuelas tenemos el programa donde a los niños se les da el vaso de leche mm. y donde estamos empezando a prohibir que en las escuelas ah, vendan meneitos, vendan tortillitas vendan cosas transgénicas que vienen a afectar a nuestros menores y implementar una buena alimentación desde la escuela. Ya. Ahora, otro lugar aparte de la comunidad es importante. La comunidad fundamental, claro. Este, recordemos que parte del modelo, el modelo de salud, viene a activar la red comunitaria, uh -huh, donde sí. la red comunitaria es el brigadista de salud, es el dueño de la manzana, el que viene a promover el sistema de vida donde ya no va a ser necesario que el médico o la enfermera vaya a dar la charla de, 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 de alimentación, vaya a dar la charla de salud o vaya a dar la charla de estilo de vida, sino que sea el brigadista apropiado, donde el padre de familia sea el propio maestro desde el hogar. Antes día había un comentario, no sé si recordás una frase que decía, el maestro no solo es el de la escuela, sino el de la casa. Desde de nuestros hogares, nosotros tenemos que enseñar a ser maestros a nuestro, de nuestros hijos para que ellos aprendan desde muy pequeños que no hay que comer chiverías comúnmente conocidas, sino alimentos sanos. Eso va a, pro, a venir formando un estilo de vida, con, valga la redundancia, saludable. ¿Qué hacemos con buenas alimentaciones? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos este, una vida no sedentaria? ¿Qué hacemos cuando. Eh, tenemos un buen estado de vida psicológica, tenemos personas con menos enfermedades crónicas, tenemos personas con menos mortalidades también. ¿Cómo se establece el estilo de vida saludable en la comunidad? Quiero que me den ejemplo, pues, porque ya habló usted de la charla de la red comunitaria, pero cómo nosotros como, como ciudadanos, como individuos, como humanos, podemos establecer, o sea, lo tangible que es la vida saludable dentro de la comunidad. ¿En qué se basa, por ejemplo? En llevarse bien con el vecino. No sé, pues explíquemelo usted. Puede ser, sí, puede ser eso, llevarse bien con el vecino. Te voy a contar historias ahorita, anécdotas un poco más uh, rápidas. Eh, no, hemos encontrado comunidades donde es el vecino, donde es el brigadista, quien nos anuncia a nosotros que hay una mujer pariendo, uh -huh. quien nos dice a nosotros que hay un niño convulsionando. Quien saca a la mujer que está con dolores o que está sangrando embarazada hacia okay. el centro de salud, eso es estilo de vida saludable. Uh -huh. Donde la persona está apropiada por de, la está apropiado de su comunidad. Y eso incluye buenas relaciones interpersonales entre vecinos, buenas relaciones interpersonales entre la comunidad donde yo sé identificar que es un factor de riesgo en una embarazada donde yo ya, donde el ciudadano como tal sabe identificar que el dolor de oído el silbido oído en una embarazada puede ser letal porque puede, puede llevar a una convulsión en 12 horas ahora ¿qué, qué tiene, qué, ¿cuál es la relación entre los estilos saludables y el medio ambiente por ejemplo? ¿qué relación, qué clic qué conexión hay entre eso entre esos dos conceptos, medio ambiente y estilos de vida saludables. Creo que todos ya lo conocemos, pero usted, como más experta, nos puede. El clic es como es como la avispa sin el polen, no hay avispa, no hay miel, es igual. Nosotros, los seres humanos, sin el medio ambiente, sin un medio ambiente saludable, no vamos a tener igual. ¿De ¿Dónde sacamos el oxígeno? ¿Cómo vamos a prevenir que nosotros tengamos más oxígeno y, ten y tengamos menos producción de dióxido? ¿Por qué las personas mueren por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque las personas tienen que aprender que el medio ambiente es nuestro mejor amigo. Porque nuestro mejor amigo nos va a venir a proveer de alimentos sanos, nos va a venir a proveer de oxígeno óptimo, nos va a venir a proveer de agua de consumo que sea óptimo para las personas. Como no hemos encontrado lugares donde las personas consumen agua de pozos artesanales, ¿y por qué no se enferman de diarrea? Porque ellos tienen estilos de vida saludable y saben que esa agua la tienen que clorar, saben que esa agua la herben. Entonces, esas personas pueden, tienen la capacidad de potabilizar su propia agua que es obtenida desde el medio ambiente sin necesidad de un pozo de Nacal. No, con esto no te estoy diciendo que el Nacal está haciendo mal a su función. Al contrario, las funciones de Nacal son indispensables para nosotros. Pero eh, nuestra Nicaragua es tan grande. Que a veces no tenemos la capacidad, pero ahí vamos trabajando. Ahí vamos trabajando. El medio ambiente es sano. Las personas, la persona es capaz en el campo de identificar de que la letrina tiene que estar a más de 100 metros del pozo artesanal. Uh -huh. Esa no es, es una buena práctica. Esa es una buena práctica. Esa es una buena práctica. Otra práctica saludable eh, para vivir una, una, un buen estilo de vida saludable, valga la redundancia, puede ser huerto, los huertos en los lugares. Sembrar árboles dentro de la comunidad. Ahorita el mini, el MINET, el no. MINET está echando a andar, eh, está en nuestro conocimiento. Le digo que está de nuestro conocimiento porque nosotros vamos a las escuelitas comunitarias donde están los huertos escolares. Y donde parte de las tareas de los niños es que ellos tengan un huerto en el hogar. y Donde ellos siembran la chiltoma, siembren la cebolla, siembran los alimentos. Verduras, hortalizas, para que ellos aprendan desde muy pequeños de que desde nuestros hogares podemos obtener nuestros propios alimentos. Otra buena práctica, doctora, para vivir con estilo de vida saludable es fomentar el hábito de botar la basura en su lugar. No establecer botaderos ilegales, por ejemplo, en un lugar, en un barrio, una, en una comunidad. O sea, estar limpio. Que la comunidad, el barrio, el residencial. Trabaje un día domingo, por ejemplo, un día sábado, un día en que todo el mundo, la comunidad esté gozando de, del día libre pues para limpiar aquello que está sucio. Aquí eh, entramos a un tema muy, muy delicado, la verdad. Recordemos de que Nicaragua es un país endémico para dengue. Eh, nosotros hemos tenido, hemos llegado a tener... Brotes en años anteriores de chikunguya. Recordemos que para sí. el año 2016 tuvimos la, la introducción del virus del chikunguya en Nicaragua. Eh, para el año 2016 tuvimos también la introducción del virus del Zika en Nicaragua. Y a pesar de que no hay registros de casos de Zika ni de chikunguya actualmente en Nicaragua, pero siempre persiste en la, el registro de casos de dengue en Nicaragua. Eh, y recordemos de que el dengue, se, el zancudo del dengue, el Aedes de aegypti, que es, donde, que es el, el vector que tenemos en Nicaragua, tiene tres, tres estadillos. Tenemos el de huevo, el de larva, el de pupa y el de zancudo. Que un zancudo pone 500 huevos. Uh -huh. Y que esos 500 huevos en 7 días son 500 zancudos más. Uh -huh. Y que cada uno de sus estadillos tiene su propia intervención como tal. En el estadillo de huevo, lo importante es el cepillado de las pilas de los recipientes y voltear y tenerlo todo boca para abajo para que no acumule agua. En el estadio de larva tenemos el, la, la batización. En el estadio de, de pupa tenemos el arberiado. Y en el estadio de zancudo adulto tenemos la fumigación. Cada uno tiene su propia intervención. Pero ¿cuál es el, el eje medular de esto? La eliminación de criadero. Hablando de estilos de vida saludables. Si nosotros tenemos por costumbre que la bolsita de menedito la vamos a echar a la papelera y no la tiramos en la calle, ese no es un creadero potencial. Porque está en la papelera que es donde debe estar. Si nosotros tenemos por costumbre la cocinera botar la cáscara de huevo al patio en vez de botarla a la papelera, esa cáscara de huevo en cinco días va a acumular agua. Y es un potencial creadero. Entonces, lo medular para la erradicación del dengue es... Este, la eliminación de criaderos y la eliminación de criaderos es parte del estilo de vida saludable hemos encontrado viviendas donde hemos sacado un camión de basura eso es exorbitante eso se llama estilo de vida vicioso ya personas acumuladoras y que no solo existen en otros países existen en nuestra Nicaragua es ahí donde está nuestra, nuestra función como ministerio como medio de comunicación, educar a nuestra población. Ok, licenciada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos podemos seguir hablando más de, más de este tema importante. El consumo de agua, acuérdese que es una práctica no, muy una práctica. saludable, completamente. Escuchamos en la radio, en la televisión, vemos en el periódico, leemos de que el tomar ocho vasos de agua al día es fundamental. Pero en la práctica no lo hacemos. Así, Así como cómo fomentar este estilo de vida saludable también para la prevención de las enfermedades y sobre todo pues para tener una calidad de vida. Regresamos enseguida. A usted no le cambie de canal. Se trata de recuperar. La paz, la estabilidad que le hemos venido recuperando, ...le hemos venido consolidando. Y el 2019 es el reto que tenemos todos los nicaragüenses. De terminar de consolidar la estabilidad, la paz. Y entonces esto nos dará las condiciones para retomar el camino del crecimiento económico, social, para que los derechos de todos los nicaragüenses puedan realmente ser respetados. Porque un nicaragüenses... Y en la extrema pobreza es un nicaragüense que no tiene sus derechos humanos plenos. Y es lo que hemos venido desarrollando todo este tiempo, todos estos años. Independientemente de las diferencias políticas que han estado ahí presentes en nuestra realidad: diferencias políticas, diferencias económicas, diferencias ideológicas, han estado ahí presentes. el agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas no la malgastemos cuidemos nuestras fuentes hídricas el cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas un mensaje de la asamblea nacional Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas, destacando los refugios de vida silvestre La Flor en Rivas y Chacocente en Carazo. Arriban a estas playas cinco especies de tortugas marinas, entre ellas la Paz Lama, Cabezona, Tora, Verde y Carey. Las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción. Es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos. Únete a la campaña Yo Amo a las Tortugas Marinas. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre los estilos de vida saludables que tienen que ver y tienen mucha relación con nuestra calidad de vida. Los estilos de vida saludables nosotros los establecemos en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Estamos conversando sobre este tema precisamente con la doctora Mar Ecaterina Lanzas, quien es epidemióloga del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Doctora, usted repasando, nos hablaba de que el estilo de vida saludable tiene que ver con levantarse adecuadamente, dormir las ocho horas completas. Pero, sí. ¿qué pasa? ¿O qué, qué es lo que pasa cuando las tecnologías también inciden en nuestro estilo de vida saludable pues el teléfono nos acostamos tarde chateando el teléfono nos corta la comunicación entre la familia la televisión también y creo que también la comunicación entre los miembros del núcleo familiar es importante para mantener un estilo de vida saludable eh, la tecnología actualmente para este siglo para este, en este tiempo es fundamental Claro que es fundamental porque viene a cortar los tiempos tanto hasta de espera en las unidades de salud porque todo está computarizado, todo tiene un sistema ahorita que viene a agilizar el trabajo incluso, viene a agilizar el trabajo. Nos podemos comunicar, recibir base, eh, enviar información, procesar información con muchísima más agilidad, pero la tecnología también es un arma doble filo porque viene... A, a interrumpir desde de, eh, las buenas relaciones interpersonales, ya sea de pareja, de familia, de hogar, eh, a romper esa comunicación, ese nexo de la familia y que viene de cierta manera a influir en los estilos de vida saludables. Porque actualmente vemos que el niño, antes el niño le dábamos una muñeca a la niña a los cuatro años, ahorita le da una tablet y la niña como está apurada con la tablet o con el celular, el niño vemos que los niños a los 5 años no tienen hábito alimenticio de comer solo cuando los sí, pediatras sí. te dicen que a los <coughs> al año y medio ya el niño tiene que tener la capacidad de comer solo aunque haya el desastre en la mesa pero tienen la capacidad de conocer. Tienen que aprender. Tienen que aprender. aprender pero como la mamá está apurada con oficios de la casa, entonces más fácil, toma el celular, jugas, pónete a jugar. Con la televisión. Entonces, o poner la televisión o tomar la tablet. Entonces, ¿qué es lo que nos genera eso? De que el niño va perdiendo el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, el aprendizaje que nunca se acaba. Mire, esto con, con esto que pasó durante el intento de una golpista que hubo en el 2018. Las redes sociales fueron también, yo creo que perjudicial la para verdad. los estilos de vida saludables. Mucha gente se dejó llevar mucho por las redes sociales, noticias falsas, como lo que se conoce como fake news, así. y se creaban una mentalidad. El problema un, es que. Un problema mental, prácticamente. El problema es que el intento de golpe, porque eso fue un intento y la verdad que se quedó en intento y así se va a quedar siempre. Este. La tecnología vino a perjudicar nada más, porque ¿qué es lo que hizo? Crear una expectativa una como una zozobra en, sí. en la familia, en el hogar, en los trabajos, en la calle, en la comunidad, como que estábamos en asedio, como que íbamos a salir a la casa y nos iban a tirar un balazo o no, un francotirador. Sí. Sí. Y cuando vos mirabas, yo nunca tuve problemas para ir a mi trabajo, nunca tuve problemas para ir a mi trabajo yo hacía turno en el centro de salud y yo nunca tuve problemas. Entonces, la tecnología vino a perjudicar tanto de que en la familia afectó el estilo de vida saludable, un estilo de vida que nos costó formar, un estilo de vida donde nos costó aprender, de que, de, de que el servicio era después de que pasamos años anteriores. Eh, donde pagamos por el servicio, actualmente el servicio a todos los niveles es gratuita, con todos los exámenes, medicamentos especializados todo es gratuito. Entonces nos vino a crear esta zozobra que hasta la población tenía miedo de ir a las unidades de salud. Entonces okay. yo creo que un punto importante es saber identificar lo que es verdadero y lo que, y lo que es, que es mentira es falso. Hay que tener mucho cuidado en esto de las redes sociales, incluso de la televisión, de lo que leemos, de lo que vemos en YouTube. De en lo Facebook, que, en WhatsApp, en todo lo que nos bombardea las redes sociales para tener un estilo de vida saludable. Yo la verdad es que yo siempre le digo, yo escribo en mis redes, invito a la población de que opina que vengan a Nicaragua y que se den cuenta que Nicaragua es un país de paz. Es. Que se den cuenta de que nosotros estamos en paz y que no es todo, que lo que hay en las redes solamente es manipulación. Ok, hablemos ahora, doctora, del consumo de agua. Yo le decía antes de irnos a la pausa que en la revista también, esto es bueno, esto sí es bueno. La, los medios de comunicación, la revista, la televisión, las redes sociales hablan precisamente del consumo de agua. Lo ideal de consumir ocho vasos de agua diario para, eh, para mantenernos saludables. Eh, el Ministerio de Salud tiene la normativa, la 099 es la normativa de consumo de agua. Eh, esa normativa te viene... Te viene a normal cuáles son, ¿Cómo, cómo debe ser desde el procesamiento, almacenamiento, purificación del agua y hasta el, el consumo del agua como tal. El agua tiene que ser, tiene que pasar por procesos desde cómo la voy a almacenar, cómo la voy a extraer, cómo la voy a consumir, cuál, cómo la voy a, a, a purificar. Eh, existen muchos medios que no es necesario que sea. Eh, para propaganda de, de máquinas de ozono para consumir agua segura. Y no, no es necesario, con tan solo hervir el agua, con tan solo echarle cinco gotas de agua, nosotros ya estamos consumiendo agua segura. Pero no solamente viene en consumir agua segura, sino consumir las, las cantidades necesarias para prevenir enfermedades. Con el buen consumo de agua podemos prevenir infecciones renales, con mm. el buen consumo de agua nosotros podemos prevenir problemas circulatorios, con el buen consumo de agua podemos mejorar nuestro sistema digestivo. El estreñimiento. El okay. estreñimiento. Que Vemos que los baño. niños actualmente no no pueden comer nada, no, eh, porque todo lo, en bomba, los pone dispéxico, con las pancitas llenas. Pero ¿cuántos vasos de agua le, le, le enseña a la mamá a tomar? Lo que hacen es darle leche, 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 leche. ¿Cuántas pachas de agua le dan a nuestros bebés? ¿Cuántos vasos de agua le, le inculcamos a los niños tomar? Actualmente vemos que los niños toman más gaseosa que, que agua. Actualmente, de de, actualmente vemos que nuestros niños toman más enlatados, refrescos, embotellados que refrescos naturales. La alimentación es tan fundamental para, para el estilo de vida saludable de que puede ser parte de los, parte de los ejes de, de este tema. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si nosotros nos alimentamos bien, vamos a prevenir las enfermedades cardiovasculares, vamos a prevenir la obesidad. Vamos a prevenir las enfermedades este, como la diabetes, las enfermedades respiratorias, las buenas alimentaciones. Vemos que a los niños actualmente les dan, no les dan pecho a los recién nacidos, y lo que hacen es darle leche nido a los dos meses, leches enteras que ellos no tienen capacidad de procesar en su intestino. Entonces después vemos niños alérgicos que tienen constantemente episodios de, de respiratorio, episodios diarreicos, y porque es porque tienen malos hábitos alimenticios. Yo creo que en este punto hay que ser muy, muy indicativo, muy hay que resaltarlo, pues de fomentarle al niño desde muy pequeño el, el consumo de fruta, fruta y alimentos saludables. Porque si un niño a usted le enseña a comer uva, uh, manzana, banano, ese niño siempre va a preferir esa comida. Es que... Y si usted le enseña a darle el, el juguito de caja, le, le digo porque me ha pasado a mí, pues con mi hijo. Mi hijo consume solo... El, lamentablemente casi, jugo de, 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 de latita o de, o de, o de caja. Pues. ¿Por qué? Porque se le enseñó, pues pero si uno, yo creo que le enseña a comer fruta y a beber refrescos naturales, creo que siempre va a tener, mantener ese hábito saludable. Este es el momento de decir que la alimentación es indispensable para el ser humano. Eh, actualmente... Creo que la educación no tiene que ir dirigida Ni siquiera en los niños La educación tiene que ir dirigida a los padres Porque los padres son los maestros del hogar Y los maestros del hogar Son los que los van a enseñar a los menores Que están en proceso de formación en su vida Que es mejor comer un banano Que comerse un meneito Que es mejor comerse un, un mango Que comerse un O un churrito O una ranchita Qué es mejor tomarse un vaso de fresco que tomarse un jugo enlatado. En mi casa, casualmente, mi papá siempre hace hasta siete este. botellones de frescos distintos en la casa y allá nos tenemos prohibido el consumo de, de, de gaseosa. Y mal. a veces yo digo, mi papá se pasa de pero Realmente analizando vida es un estilo de vida saludable. Uh -huh. Y entonces vos analizas y vos decís. Si aún en nuestro, porque todos en mi casa somos adultos, no hay en chiquitos, Entonces, si aún desde adultos nos están enseñando todavía, porque estamos en formación, que es mejor tomarse un vaso de fresco, qué cuanto más a un niño. Sí. Eh, recordemos que el diabético, ¿cuál es la mejor alimentación del diabético? Menos sal, menos azúcar, bastante no me fruta gracias. y verdura y disminuir los carbohidratos. ¿Cuál es la mejor alimentación para el hipertenso o el paciente cardiovascular o con problemas circulatorios? Comer menos sal. Comer menos azúcar, comer bastante fibra, hacer ejercicio. ¿Cuál es la alimentación del paciente que tiene una enfermedad autoinmune o el paciente que tenga algún cáncer o que, o que tenga alguna enfermedad terminal? Alimentación baja en proteínas, rica en frutas y verduras, alimentación <coughs> rica y sobrecargada en multivitaminas. Entonces, ¿de dónde vamos a tener esto? De los alimentos naturales, de los refrescos, de la uva, de la manzana. No vayamos tan caro que a veces la uva se pone caro la manzana. Del banano, del mango, de la mandarina. Cosas que sean baratas, que vos las compras a nuestro acceso. Recordemos de que actualmente puedes ir al mercado, vos vas rico. A mí me gusta ir al mayoreo. Y vos vas al mayoreo y contás de, compras mm, de todas no, las frutas. Sandía. Sandía. Frutas que son piña. baratas. Vos lo puedes consumir. Hay momentos que una, compra a 3 por 20 la piña. Uh -huh. Entonces, pero no la compramos porque, o se pierden en la casa porque no está el hábito alimenticio okay. los estilos de vida saludable vienen a formar el eje de la buena salud recordemos como dijimos al principio salud el bienestar físico, psicológico y mental del ser humano que incluye un, ambi un medio ambiente sano ok, doctora le agradecemos por su por su compañía y por brindando estas recomendaciones sobre los estilos saludables que debemos de tener en nuestros hogares en nuestra comunidad, en la escuela y en el trabajo. Yo creo que otro estilo saludable también es hacer deporte, practicar algún deporte, hacer ejercicio, leer libros, documentarnos de la historia, de la geografía, de la ciencia, para que también nuestro cerebro se ejercite Así. y alguna podamos prevenir enfermedades mentales como el Alzheimer o otro tipo de enfermedad que nos puede... Eh, afectar en nuestro estilo de vida saludable. Le agradecemos, doctora, le agradecemos también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora para seguir hablando sobre temas de salud.